Cuba Información. Este séptimo encuentro andaluz de solidaridad con Cuba no habría sido posible sin un corazón organizador en el cual bueno, pues han trabajado muchas personas y hay nombres imprescindibles: Emma Fronceda y Antonio López. ...con quien estamos conversando... ...Antonio es el presidente de la Asociación Maximiliano Tornet de Huelva... ...que es eh, la anfitriona y organizadora de este encuentro... ...con el conjunto de organizaciones de la Coordinadora Andaluza... ...de Solidaridad con Cuba... ...bueno Antonio, ¿qué tal?, ¿qué tal ha sido este encuentro andaluz?... ...desde mi punto de vista, pues un encuentro de mucho entusiasmo... ...de renovación de fuerzas... ¿Qué te ha parecido a ti? Pues eh, eh, me parece que además de, de los dos compañeros que nos han mencionado, ha habido otro, otra larga lista también de, 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 de otros compañeros que han dado todo lo que tenían decir sí para que esto pudiera salir como realmente ha salido. ¿no? Me parece que efectivamente es, es el séptimo encuentro, a, podemos estar surradando que si a, a, hemos reforzado eh, nuestra solidaridad con, con la isla revolucionaria. Eh, ...que los lazos de amistad con el pueblo cubano desde aquí, desde Andalucía... ...desde nuestro noble pueblo también, se han visto igualmente fortalecidos... ...y que además eh, nos hemos encontrado en, en atención al número de personas... Con el, ...que evidentemente se ha batido un récord... Eh, el, ...digamos el límite el del turquino de, los cien, de las 100 inscripciones lo hemos superado con creces... Pero además nos hemos encontrado como gran noticia el que otras asociaciones de distintas localidades de la comunidad autónoma andaluza pues se han sumado a nuestra coordinadora andaluza que debe de ser pues el órgano de expresión natural de la solidaridad con, con Cuba y, con, y en este caso también eh, la hacemos extensiva a otros pueblos de Latinoamérica, como en el caso de Venezuela, que durante este séptimo encuentro ha tenido pues, una presencia también trascendental. ¿no? Uh -huh. Un momento histórico el que, el que pasa Cuba, con la, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, surgen algunas dudas. Dentro de compañeros y compañeras, incluso de la solidaridad, de la militancia de izquierda, ¿esto también ha estado presente en el, en el encuentro? ¿no? Claro, porque ha habido además una mesa bastante completa en relación a los, a los medios de comunicación, al trato que desde los medios genéricos se les da a Cuba, en relación a los medios alternativos, que evidentemente cada vez son más visualizados por todo el movimiento de solidaridad, no solo de Andalucía, pero también de, de Andalucía. Y, y bueno, en cualquier caso es verdad que hay como órganos de expresión de, de los enemigos de Cuba, pues lanzan unos, vienen lanzando unos mensajes en clave absolutamente colisionante con la realidad sobre el bloqueo, que a cualquier compañero, cualquier trabajador, a cualquiera que forme parte incluso de las capas populares, que no esté muy al loro. O se le puede estar contaminando, intoxicando de medias verdades que esconden grandes mentiras. ¿no? Y bueno, eh, eh, no es verdad que el bloqueo haya terminado, de hecho, se siguen todavía muriendo niños por no poder acceder a un medicamento, por cuanto la, el gobierno norteamericano parece que mm, no hace lo que debía de hacer. Obama, efectivamente, lanza grandes mm, proclamas, pero que después, a la hora de tomar decisiones, ...y de utilizar sus prerrogativas... ...pues parece que es un poco remiso hacerlo... ...y esperemos, esperemos que... ...hombre que el, el fin de este bloqueo tan brutal... ...tan irracional ¿no?... ...deje de ser una triste realidad... ...aunque sea 57 años después... ...de, en fin, de su... De, de, ...de haberse iniciado... ...evidentemente, en el tema del bloqueo... ...Cuba ha vencido... ...y nosotros que somos el movimiento de solidaridad andaluz... Hemos estado en el lado correcto del diferendo. Es decir, desde el, desde el minuto uno estuvimos siempre del, junto, al lado de Cuba. Por lo tanto, el reconocimiento que hace Obama el día 17 de diciembre del 2014 en locución en alocución simultánea al compañero Raúl, lo que viene a manifestar es que nosotros estábamos en el lado correcto del, del diferendo, de la pelea. Y eso nos enorgullece, pues, sobre todo porque además viene del enemigo, no Esa, esas manifestaciones, claro. Hablando de medios de comunicación y de manipulación mediática, habéis otorgado el segundo premio al periodista más mentiroso de los medios oficiales, precisamente en este, en este encuentro. ¿A quién ha sido? Oh, eh, ha sido un, un viejo aspirante a filósofo, pero devenido, eh, devenido en un plumífero, en fin, mediocre y. Y es un tal eh, inda eduardo, eh. eduardo inda habitual en las tertulias de un en fin de, de determinadas cadenas televisivas y bueno un hombre que en definitiva no es más que un ariete eh, en, de las clases dominantes y de los grandes grupos que, que en este caso a Cuba como a venezuela como a cual, a, en cualquier proceso de, de socialización de los pueblos de, de ...en fin, de gobiernos alternativos, pues este hombre se destaca por, por, por la irracionalidad de sus críticas. En fin, nosotros entendíamos que, que de la misma manera que en el encuentro de Málaga del año 2013 se lo concedimos a Sagrario Mas, Mascará, que en aquel momento corresponsal de Radio Televisión Española en, en La Habana por sus grandes mentiras, bueno, pues en este caso que es verdad, que candidato ha habido mucho candidato ha habido muchos, pero teníamos que de, en fin de, que optar por uno y de forma casi unánime podemos hemos decidido que este segundo premio se lo vamos a entregar a este viejo aspirante a filósofo eh, eduardo eduardo inda ¿sí? ya le, le haremos llegar el diploma que los compañeros han realizado y en fin que un poco simboliza la mentira ¿no? de, del personaje mm. Bueno, ha habido mesas muy interesantes en este encuentro, cito algunas, una mesa sobre el bloqueo, llegamos al fin del bloqueo, sí, si no, medios de comunicación, derechos humanos en Cuba y en el mundo y cooperación eh, médica, cooperación sanitaria entre Andalucía y Cuba. También ha habido una mesa sobre la figura de Maximiliano Tornet. ¿Quién fue Maximiliano Tornet? Uno de. Hasta ahora hemos conocido de Cuba a grandes revolucionarios, ¿no? A Mella, Guitarra, Fidel, en fin, por supuesto Martí. Pero eh, en este caso de Maximiliano Tornet estamos hablando del organizador de la primera huelga medioambiental ecológica de la historia de la humanidad, que se produce justamente en esta provincia, en la cuenca minera, en, en Río Tinto, dentro de la lógica colonial inglesa de finales del XIX. Y que dio lugar a aquellos acontecimientos, teniendo como, como gran organizador a Maximiliano Tornet, natural de las Tunas, dio lugar a, a lo que después hemos conocido como el año de los tiros o la noche de los tiros, dependiendo el investigador, lo, lo manifiesta de una forma o de otra. Que, en fin, que determinó de alguna manera eh, que la capacidad intelectual de este revolucionario cubano era inconmensurable y, de hecho, se está estudiando en, ya en Cuba, eh, por, también por su cercanía consanguínea con grandes independentistas. Su hermana fue condecorada con la, on, con la orden de los Mambices, la Amador Mercedes, pero después él, él era cuñado de Varona, que fue uno de los grandes eh, independentistas. Vicente García tenía una relación con él. Y también hay algún eh, escritor, investigador, que se ha atrevido a plantear. ...que durante su estancia en España tuvo carteos con José Martí. Ahí estamos viendo, en fin, hasta dónde llega Design. Pero bueno, es muy interesante, un personaje también único, un enigmático... Porque tampoco se conoce mucho de él. Pero la verdad es que levanta pasiones. Y de ahí el nombre de nuestra asociación. se debe a la figura de Maximiliano Torné y Villarreal, que era su segundo apellido. Uh -huh. Bueno, pues. En, en el séptimo encuentro andaluz de solidaridad con Cuba hemos hecho un balance así muy rápido de, de cómo ha sido. Sin duda, bueno, pues eh, podemos decir que ha sido un encuentro de recuperación de fuerzas y de entusiasmo, ¿no? Uh, tremendo, porque los compañeros que estábamos ahora mismo analizando los dos días de debate y demás, bueno, pues de alguna forma eso, las energías con las pilas de nuevo recargar y deseando ya que cuando vamos a convocar la próxima reunión de la coordinadora para valorar estos temas, para hacer un balance. ...extraordinario, hemos encontrado las respuestas... Eh, ...las ocho provincias de Andalucía... ...unas en mayor medida que otra ...pero han estado también representadas... ...después hemos sentido el calor de compañeros... ...de otras comunidades autónomas... ...que han querido también estar con nosotros... ...y eso ha hecho efectivamente que situemos el listón... ...por encima de los 100 delegados... ...que bueno, es todo, era todo un reto... ...un reto que hemos... ...por eso hablamos de nuestro turquino particular... ...a nivel de inscripciones... ...que lo hemos superado y... ...y bueno, y a partir de ahí, eso, fortalecemos... ...seguir fortaleciendo la, la relación con, con la Revolución Cubana... ...y con el pueblo cubano revolucionario".